Pim Pam Ale, y era la música de Stevie Ray Vaughan que estaba sonando cuando ya pasan 3 minutos de las 2 de la tarde. Nos pincharon con este tema y tenía que sonar. Un día como hoy. Bueno, está con el pollo con nosotros, así que por favor vamos a presentarlo como corresponde. Inventó el tenis 5. Fue comentarista de water basketball, docente del taller de origami para rugbyers y promotor del baby fútbol para la tercera edad. Es Gonzalo Pollo, columna de deportes en Justicia Infinita. Bueno, a ver, córranse, por favor, háganse a un lado que arribó su majestad. Llegó el atletismo, el rey de los Juegos Olímpicos, señores. El atletismo está entre nosotros. El atletismo, esa secuencia narrativa simple, bella, espectacular, de correr, de saltar. Y que tiene un montón de referentes y de figuras casi que mitológicas en su historia. Me gustó para entregar hoy una postal de los más conocidos, de los más famosos, pero siempre hay alguien que no lo saca, siempre hay alguien que no tiene muy claro su historia, y me parece que vale la pena entregar una mini postal sobre Jesse Owens, ¿verdad? El atleta que trabajaba en una estación de servicio y que en Berlín 1936 consiguió 4 medallas doradas. Hablamos de un atleta yanqui, negro, que en las conocidas Olimpiadas de Hitler del 36 arruinó ciertos planes propagandísticos del nazismo, ganando 4 medallas de oro. Parece que a Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos de la época, no le interesaba recibirlo. Estaba en plena campaña de reelección y tenía miedo que los estados del sur conservadores y segregacionistas lo condenaran. Venía de dar uno de los grandes batacazos de la historia del deporte y propinarle un duro cachetazo a la propaganda nazi de los Juegos Olímpicos del 36, pero a su país poco le importó. Diría Jesse Owens en algún momento: Hitler no me desairó, fue el presidente Roosevelt el que me desairó porque ni me envió un telegrama. Con solo 22 años consiguió 4 medallas doradas, ganó en los 100 y 200 metros libres, salto en largo y en los 4x100. Fue ovacionado por más de 100.000 personas en el Estadio Olímpico de Berlín. Esa marca de 4 medallas doradas en un juego recién fue igualada en Los Ángeles 84 cuando apareció Carl Lewis. ¿Cuántas medallas, perdón? 4 medallas. 4 medallas. Hasta el 84 que apareció Carl Lewis, esas 4 del 36 de Owens eran récord. Cuando volví a mi país natal, Después de todas las historias sobre Hitler, no pude viajar en la parte delantera del autobús. Volví a la puerta de atrás. No podía vivir donde quería. No fui invitado a estrechar la mano de Hitler, pero tampoco fui invitado a la Casa Blanca a darle la mano al presidente. Tras los Juegos, la Federación de Atletismo de Estados Unidos lo obligó a hacer un tour por Europa para recuperar sus propios gastos. Se cansó y se la jugó por su cuenta. Fue bailarín, jugó en los Glover Trotters y participó en carreras contra caballos. Ya, digamos, en un nivel, ¿no?, de cirquismo realmente increíble para un atleta que había ganado lo que había ganado. Después volvió a su antiguo puesto de maletero en un lujoso hotel Waldorf Astoria. Y también como volví a trabajar como empleado de la estación de servicio de la que les empecé hablando sobre Jesse Owens. Recién lo reconocieron en el 76. Moriría 4 años más tarde por un cáncer de pulmón. Parece que era un tipo que fumaba y fumaba de verdad. En el 90 lo premiaron con la medalla presidencial de la libertad a este símbolo del atletismo. Que me dieron ganas de compartir un poco de esta mini postal sobre él, porque el atletismo llegó a los Juegos Olímpicos y es el rey de los deportes en esto de los Juegos. Tuvimos participación de atletas uruguayos ya en atletismo. Andrés Siglo, 400 metros con vallas en las series clasificatorias, terminó último en la prueba. Competía en el Hit 6 y estuvo lejos de obtener su mejor tiempo. Su mejor tiempo era 49.16 y finalizó en esta carrera con una marca de 53.38. Muy lejos, bueno, muy incluso lejos. Se veía a los que iban, o sea, en su carrera, digamos, en su
entrada, en su serie. Lejísimo en su serie, lejísimo de los que ganaron, digamos, y del pelotón, o sea, era, llegó el penúltimo y allá atrás llegó este Silva, ¿no? No, es que él mismo se encargó de reconocer que este tiempo de 53.38 para 400 metros con vallas casi que no es digno de unos Juegos Olímpicos. Terminó 45.46, es verdad, sí, que este atleta, Andrés Silva, no llegaba a su tercero Juegos Olímpicos de la mejor manera porque había estado lesionado y eso no le había permitido competir con normalidad, pero bueno, le terminó pasando factura a eso, una performance para nada buena de Andrés Silva. El que anduvo muy bien fue Alejandro Foglia, que el hombre que hace vela, ¿verdad? Uh-huh. Que hace láser, estuvo una regata 7 y una regata 8 muy buenas, fue noveno en la 7 y tercero en la regata número 8, por lo que quedó 12 en la general. ¿Qué pasa con esto? Mañana se corren la regata 9 y la 10. Si Alejandro Foglia se queda entre los 10 mejores clasificados, va a estar compitiendo el día de lunes por la medal race, las carreras por las medallas. Y bueno, y si está 12 hoy por hoy con dos regatas por delante, la posibilidad de que lo obtenga, la verdad que está intacta. Andrea Foglia no tuvo una actuación destacada, está 37 en la general, su objetivo es meterse entre las 30. La hermana de Alejandro, veremos si lo puedo conseguir. También tiene que correr mañana y las regatas 9 y 10 en la categoría de la Serradiel, que es la que está compitiendo la otra uruguaya que está en vela. Mañana está la semifinal de Collazo y Dumestre, están por fuera de los 12 semifinalistas que van por las medallas, van a definir mañana su posición entre los puestos 13 y 18. Tienen de rivales a Hong Kong, Argentina, Canadá, Australia y China. Y lo que quieren, bueno, es superar el puesto número 15 que logró Collazo en los Juegos Olímpicos de Beijing hace ya 4 años. El domingo, completando la agenda de participación de deportistas uruguayos en Londres, Débora Rodríguez, la joven Débora Rodríguez, que está haciendo sus primeros Juegos Olímpicos, va a estar compitiendo en 400 metros con vallas en la serie clasificatoria. Su objetivo es mejorar el récord nacional de 58.63. Y bueno, ahí va uno de los exponentes más jóvenes del deporte nacional para competir el domingo en atletismo, 400 metros con valla. Vamos a ver cómo le va a esa chica, que parece que es bastante cholula, porque parece que ya metió foto con Usain Bolt, con Kobe Bryant. Para mí está perfecto. Yo si estoy ahí, le meto una foto. Estás ahí en la villa, estás con ellos, y bueno, sí. Ganar una camiseta. Cualquier cosa, todo sirve. Par de medios. Bueno, vieron que en vuelo el partido de Federer y del Potro. Yo en un momento le dije, sí, ya no lo miro más, que hagan lo que quieran. ¿Sabes? Al final, yo si era el juez de silla, saca así, la embolaron. La embolaron. O sea, no sé. Que si no le van a poner ganas. Claro, o sea, si la pavada es esta, de estirar el partido hasta cumplir un récord, está todo bien. Pero yo estoy laburando, tengo que ir a almorzar, estoy con mi familia. Un partido eterno, el más largo de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Terminó ganando el suizo, terminó ganando Roger Federer, que ahora va a esperar en la final por su oro esperando rival, mejor dicho, que puede ser Andy Murray o Djokovic, que van a jugar un ratito. ¿Federer ya tiene oro olímpico? No, en dobles. Solo en dobles. Sí, que en dobles yo no sé si es legal el tema del dobles en los Juegos Olímpicos. Con Babrinka. Ajá. Con Babrinka, Beijing. Pero lo tiene ¿Pero y dobles mixtos tiene o le falta? Dobles mixtos. No sé si es legal también lo del doble mixto. ¿Le da medalla? Por competir en doble mixto. Si quieres una competencia. Los dobles son un curro de los hermanos Bryant, esto que tiene para llenarse de oro. En realidad, después. Sí, no. Con todo respeto. Para Federer en su momento lo disfrutó mucho, creo, y lo festejó muchísimo. Porque yo no sé si se acuerdan los Juegos Olímpicos de. De Beijing Canyon, en uno de los peores momentos de la carrera. Vos no eras nacido, Salva. Vos no eras nacido. Que es cuando venía de la seguidilla de cuando, digamos, un poco Nadal declara la paternidad hacia Roger Federer, ¿no? Uh-huh. Es que lo agarra de hijo de una manera salvaje. Creo que es el año que pierde Wimbledon. Claro. Me parece por primera vez, digamos, a mano de Nadal que se desmorona, digamos. Entonces, fue como el momento que cortó un poco, porque venía Nadal, toda la paliza en tierra, gana Roland Garros, me parece que es el año que gana Wimbledon, y después vienen los Juegos Olímpicos, y los gana Nadal, saca la medalla de oro individual, y para él, me acuerdo que las imágenes, ¿no? Lo festejando, el loco disfrutaba de estar jugando eso, yo creo que por sentir un poco, se le sacaba un poquito de presión y podía competir con otro y divertirse. Está claro. Digamos que para alguien que ya es una leyenda del tenis,
es lo que le falta. Conseguir el oro individual en unos Juegos Olímpicos. Es lo único que le falta. Es la frutillita de la torta. Acaba de ganar Serena, que cada vez está más hermosa, con su pelo al viento. Me encanta Serena Williams, acaba de ganar y se acaba de meter en la final. Va a jugar con... Atrevido el vestidito, ¿eh? Jugado, pero me parece que le sobra espalda y pierna para ponérselo. Va a jugar la final de la rama femenina. Bueno, los cuartos de final del fútbol se juegan a partir de mañana. Japón-Egipto, Brasil-Honduras. A Brasil le sale todo bien también, ¿no? O sea, clasifica el cuarto de final y toca Honduras de arriba. Japón-Egipto, Brasil-Honduras, México-Senegal y Gran Bretaña-Corea del Sur. Ojo, apasionante. Ojo con los asiáticos. No me diga, hay ocho. La dejo acá. Hay ocho de hay ocho acá. De ocho, creo. Ojo con los asiáticos. Bueno, ¿y qué más les quería decir? Bueno, vieron que mañana también... Los 200 metros es los 100 metros es el domingo, ¿no? Sí, bueno, atletismo vamos a estar a full, ¿no? Ah, bueno, pero los 100 metros, que hoy Salva preguntaba. Sí, ¿por Usain y compañía? No. Por, no sé, por un búlgaro. Que corre sí. la serie 4 en el... En el carril 7. Está muy bien, sí. Yo estoy, los 100 metros libres sí va a estar ahí, Usain, obviamente, que tiene su récord de 9.58, va a estar corriendo así el día domingo o el sábado, me dejaste la duda. Para mí, no, para mí las finales son el domingo. Las finales son el domingo, está bien. Un ratito va Phelps. Sí, y lo que sí está el sábado también es Elena Zembayeva, por suerte, para dar la alegría a la familia del hogar, va a estar también compitiendo ahí. ¿Les interesa lo que está pasando con el básquetbol en los Juegos Olímpicos o sí, no? Sí, ¿le están sí, dando sí. pelota? Sí, sí. Claro, ayer dio la sensación de que, bueno, de que hay atletas que van a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y, bueno, unos señores que están en una colonia de vacaciones, ajá, pagas. La paliza de Estados Unidos a Nigeria. Ya en el segundo cuarto, no sé si se dieron cuenta, pero estaban ensayando bailes de breakdance en el banco. Unos les enseñaban a otros. No, porque este paso es así. O sea, estaban en ese plan ya. Carmelo, 37 puntos, Clau. Insoportable. ¿Vos te das cuenta de la diferencia? 150, ¿cuánto terminó? 83 puntos de diferencia. 150 y algo. 6 a 73. Sí, pero la diferencia más grande en el último cuarto. Hasta el tercero iba parejo. Venían parejo. Lo tremendo de todo esto es que además, que el básquetbol FIBA es más corto que lo que están acostumbrados a jugar estos monos. Sí, claro. Son 8 minutos menos. 8 minutos menos, sí. O sea, jugaban, si hubiera sido un partido de NBA, llegaban a 200. Hacían 200. Sí. Chris Paul 6 puntos, nigeriano. Que se vaya Chris Paul, digo. Dejá la camiseta, Chris Pobre Paul. Pobre, lo nigeriano era tremendo. ¿Qué iba a hacer? Yo veía como pedían un tiempo. Y tenés que agarrar los zapiñazos. Y lo veía al técnico con la planillita y dices, no, ya está. Pero que les voy a decir, una estrategia para irse yendo de a uno y que no se den cuenta. Vos te vas por acá. Pedí una hora, ¿no? Más que pedir un minuto, pedí una hora, un barco, un avión, pero algo ahí para salir. Ahí yo creo que todo bien con el espíritu olímpico. Pero si el otro, porque ganar por 83 puntos, no estás respetando el espíritu olímpico. No. Entonces, si vos vas... Y de frente y mano, le enterrás un corte. Chic, chac, chac, lo haces tipo colador, tipo cárcel, ¿viste? Y bueno. Acá está la vieja discusión del deporte de amateur y el deporte profesional. Y después la otra que me encanta a mí, que es otra la discusión. De... La otra discusión que me encanta a mí, que es la de... El deporte de elite, no de salud. No, viste que el récord lo ostentaba Brasil, el Brasil de Oscar Schmidt contra Corea. Sí, y que estuvo ayer presente. Se sacó una foto, decía. ¿En el Bar Las Flores anduviste por ahí con él? No, se sacó una foto con Carmelo Anthony. Qué grande. Sí. Qué grande Oscar, no Carmelo Anthony. Se ve que le transmitió ahí el hijo, mira. Estados Unidos juega mañana 10:30 con Lituania. Es un rival digno, ¿no? Es un rival de los lindos que tiene. Sí, le va a hacer partido. 50 puntos. Le va a hacer partido Lituania y bueno, y perderá por 30, qué sé yo. Sí. Bueno, está bien. Y ese grupo, bueno, está calentito con Francia y con Argentina, obviamente luchando por el otro puesto. Y el que está dividido. ¿Qué clasifican? ¿Dos por cosa? No. No, son 3-3. 3-3, también. Y el grupo B está precioso también. Tiene Brasil con China, Rusia con España y Gran Bretaña con Australia. Los partidos que van a ir mañana, ese está un poquito más parejo. Brasil y Rusia estuvo candente el otro día, lo terminaron ganando los rusos sobre el final. Y bueno, más o menos por ahí está el panorama de los Juegos Olímpicos, el panorama del deporte. Bien, Poggi, bueno, nos vamos. Bueno, mejor dicho, nosotros no, nos quedamos, ¿verdad? Pero hasta aquí tu columna deportiva. Será hasta el lunes cuando vuelvas a decir buenos días, deporte, buenos días, país. Hay mucha información para dar, como hace todos los lunes, ¿te parece? Así será. Bien. Un abrazo de gol. Justicia Infinita. 10 años.